momento de jugar la manzana de la discordia. Ya saben, hay dos equipos de tres integrantes. Aquí gana el equipo que más programas de comedia, compañeros. Descubran en la pantalla. Recuerden que para poder contestar, deberán ser los primeros en agarrar esta que es la manzana de la discordia. Así que, Jerónimo... Jerónimo es el juez, así que vamos a jugar. A jugar, exactamente. Manzana de la discordia. Bien lo dijo. Ahí está el primer icono en pantalla. Está re fácil. Siguiente, avanzamos. Segundo icono. A ver qué tal. Es una casita. Es un escenero. Siguiente, para que nos demos mejor cuenta. Otro. Oh, y dice Cintia. Hogar, dulce hogar. Es correcto, eso. Perfectamente. Bien contestado, flaquita Cintia Urías. Avanzamos. Cintia. Siguiente. Adelante en pantalla, observamos. Es un arma. Y está re fácil, dice Deyanira. La carabina de Ambrosio. Ay, qué tal, bien. Esto se empata 1-1. Ahí están los equipos. Avanzamos, por supuesto. Y ahí está en pantalla apareciendo el primer icono de esta tercera comedia. Siguiente para que... Ah, dice Odalis, ¿qué tal? Dice así, Odalis. A ver. La hora pico. No, mamita. Siguiente, Jimena, dice yo. Mi querida herencia. ¡Correcto! Bien, bajado. 2-1. Siguiente. Está dura la guerra, se están dando, ¿eh? Número 1. Oh, ¿qué será eso? Siguiente, dice Paul, a ver si es cierto. A ver. Una familia de 10. Ay, míralos, están rudos. 2-2. Pasito tuntún. Bien, Paul. Avanzamos. Siguiente icono en pantalla para que nos demos cuenta de qué se trata. Es una fachada de algo que está en alguna calle. Siguiente para que podamos aterrizar ideas. Este es un edificio. Dice de Johnita, así. ¡Vecinos! ¡Ay! Además, ahí trabajaste. ¡Epale! 3-2 el marcador. Siguiente. Otra persona, es una dama. ¡Se anima, Cintia! A ver si es cierto, chula. La conozco también. ¡Diseñadora ambos sexos! No, chiquita, lo sentimos mucho. Dice Odalis, a ver. Te escuchamos. ¿Cómo es entonces? Simón dice... No, oh, lo sentimos mucho. Era la familia Peluche. ¡Épale! Bueno, avanzamos. En la pantallota de Cuéntamelo Ya aparece ese icono que nos dice... ¡Ay, bueno! El siguiente. Urías, avienta ya. Bueno, pues está todo dicho, evidentemente. ¡Chavo del Ocho! ¡Claro que sí! Puro regalito les mandó Toledo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Siguiente. 3-3. Ahí está un casco de fútbol americano. ¿Qué sería eso? Siguiente, para que nos demos cuenta. Y es un banderín, es algo deportivo, es algo universitario. ¡De Johnny se avienta, claro! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Clarín, mi niña, bien! Está muy cerrado el marcador 4-3. Siguiente. ¿De qué se trata en la pantalla? Otro hogar. Sería una risotada y dice... ¡Odalis! ¡Ay! La casa de la risa. La casa de la risa, bien contestado. 5-3, ahí se treparon Odalis, Deyanira y Paul. En pantalla está apareciendo otro. ¿Otra casa? Bueno, y la posición nos dice algo más, yo creo, ¿eh? Avanzamos con el siguiente que está apareciendo ahí. Ahí está re fácil, Paul, en cámara lenta. Dice así. Renta congelada. No, sorry. ¿Me caigo de risa? ¡Eso es todo! Bien, ahora sí se ponen nuevamente cerrado 5-4. Cintia, Jimena y Omar apuntándose para ganar este juego. ¡Pantallas! ¡Vamos, Cintia! Cintia,
Dice. ¿El Chapulín Colorado? ¡Uy! Esto se empató correctamente, bien contestado. Uno para el desempate, 5-5, señores y señoras que están en casita. Choditos. El que gana este, bueno. ¡Ay, está ahí! ¡Cintia otra vez! Apañó manzana ahí. ¡Correcto! Gana Cintia Jimena ahí. Mira el agarrón. ¿Qué? Rodilla, manzana, chamorro y todo.